siendo líder con esta racha de victorias, o si se tienen todavía quizás algunos recuerdos de esta historia negativa reciente contra las Águilas. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Bueno, yo creo que con la misma mentalidad que hemos afrontado desde el primer partido de esta temporada, creo que bueno, el plantel tiene esas ganas y esa ambición de trascender, de hacer cosas importantes, así que bueno, de esa manera, como venimos trabajando cada fin de semana, bueno, cada partido que hemos tenido en busca de la victoria. Adelante, Azteca, por favor. Por acá, Mauricio Gutiérrez, Azteca Deportes, para Lolo. Lolo, ¿qué te han dicho tus compañeros? ¿Qué te han dicho de este clásico de enfrentar a las Águilas? ¿Qué te comentan de que es un clásico? ¿Cómo lo ves previo a vivir tu primer encuentro? Bueno, buenas tardes a todos, antes que nada. La verdad que para los que hemos llegado creo que representa una linda oportunidad. Yo en lo personal, la realidad es que hemos tenido un partido el miércoles, entonces eso hace que la semana sea muy cortita y el tiempo de pensar, digamos, en el clásico haya sido simplemente ayer y hoy, y ayer más que nada para recuperar. Pero indudablemente es uno de los partidos más atractivos del año para nuestra gente, para nuestra afición, para el fútbol mexicano en general. Y nosotros los futbolistas, creo que somos niños, si queremos ser futbolistas, para jugar este tipo de partidos, para estar en este tipo de noches, de escenarios. Entonces yo lo estoy viviendo con mucha ilusión, con muchas ganas de que llegue mañana para, más allá del resultado, que ojalá que sea el positivo y el que buscamos, de todas las horas previas que normalmente son de tensión, de tratar de que sea de disfrute, ¿no? Y de que el partido de mañana sea una muestra más para nosotros, de mostrarnos a nosotros mismos sobre todo de dónde queremos estar y hasta dónde queremos llegar. Y mañana creo que representa eso para nosotros, ¿no? Una linda posibilidad de seguir construyendo lo que hasta ahora estamos construyendo. Armando Melgar, por favor. Bueno, yo creo que los golpes sobre la mesa se dan cada partido con actuaciones importantes o mostrando, como dice Lolo, ¿no?, la construcción que queremos como plantel. Así que bueno, creo que sí es un partido importante para nosotros y para la gente. Creo que la gente, tanto como nosotros, estamos muy ilusionados por lo que hemos mostrado, tanto de dentro de la cancha hacia afuera, como de afuera hacia adentro, así que bueno, esperemos el día de mañana seguir haciendo un gran partido y conseguir esa victoria que bueno, que creo que la gente merece disfrutarla. Hola Adriana, bueno, creo que me ha tocado jugar, bueno, acá en Cruz Azul como en Monterrey Clásicos, y siento que en este tipo de partidos no hay ningún favorito, por más bien o mal que vaya un equipo u otro. Bueno, lo que me ha tocado a mí vivir es que en estos partidos pues das un plus, un extra y bueno, no importa que también vayas o que también estés haciendo las cosas, así que nosotros saldremos de la misma manera, seguir creciendo como equipo, seguir mostrando lo que queremos dentro del campo y esperemos el resultado nos acompañe. Pedro Alemán, por favor. Hola, por acá, Lolo, Charlie, Pedro Alemán de Deport13.com. Preguntarte, Charlie, primero, pues, ¿cómo has vivido esta semana de Clásico Joven después de lo que has vivido en torneos pasados? Y esta semana la has vivido con una sensación diferente. Hoy viene la afición de Cruz Azul para apoyarlos aquí a la Noria, el presente que vive el equipo con Matías.
la segunda, si nos pueden compartir un poco sobre cuál es el análisis futbolístico que han hecho del Club América para el partido de este fin de semana. Gracias. Bueno, como dijo Lolo, no creo que el partido en mitad de semana corta un poco lo que se puede sentir o vivir en una semana de clásico. Pero bueno, una vez terminado el partido ante León, obviamente siempre pienso en tu próximo rival. Así que bueno, felices de que la gente nos acompañe acá, como en otros momentos nos ha acompañado en el hotel, que nos llevan esa serenata. Así que bueno, felices de que la hinchada se sienta con esta importancia del equipo que les mostramos, ¿no? Que queremos triunfar, que queremos darles alegrías, que se sienten identificados. Así que bueno, nosotros con mucha ilusión de que el día de mañana sea una gran noche para todo el Cruz Azul. Hola Juan, buenas tardes. La realidad es que más allá del clásico y más allá de este partido, desde que me tocó llegar al club, tuve la suerte de llegar a un grupo que a la mayoría, a todos los que llegamos nos han recibido muy bien, ¿no? Entonces eso hizo que todo sea más fácil para la adaptación y que haya un vínculo cercano entre la mayoría de nosotros, y eso hace que tal vez en momentos de concentración o de cena o de almuerzo se den este tipo de charlas, y obviamente que nos han comentado la importancia que tiene este partido. A ver, no dejan de ser 3 puntos, ¿no? Pero nosotros tenemos atrás un montón de gente y un montón de hinchas para los cuales este partido es especial. Y nosotros nos debemos a ellos. Entonces, mañana tendremos que jugar con ese plus de nuestra afición, de nuestra gente, que indudablemente es especial. Desde que yo llegué siempre ha habido hinchas acá, pero no como hoy. Entonces eso hace que uno sienta sus ganas de ganar este partido, de que nosotros lo representemos, ¿no? Y después me parece que va un poco por ahí, ¿no? Obviamente que todos queremos ganar, pero me parece que si hay algo que nos ha hecho sentir bien hasta el día de hoy es que creo que la afición se siente representada con nosotros y nosotros con ellos, ¿no? Es algo mutuo. Y cuando eso se siente es algo potente y, bueno, ojalá que mañana le demos una alegría a ellos que me ha tocado estar muy poquito tiempo acá, pero como dicen, han estado mucho tiempo en las malas y han estado ahí. Entonces, bueno, ojalá que mañana le demos una alegría para que sea un sábado lindo para nuestros hinchas. Hola Juan, buenas tardes. Sí, como dijiste, en definitiva, ese tipo de escenarios, como dije en la primera respuesta, nosotros cuando somos chicos, niños, soñamos con jugar este tipo de partido en esta cancha, entrar a un estadio lleno. Después uno, durante la carrera, parece que normaliza ese tipo de situaciones o ese tipo de escenarios, y está bueno, o yo por lo menos intento todo el tiempo, que este tipo de momentos previo al partido, el partido, lo posterior, no irme con la cabeza ni para atrás ni para adelante, ¿no? Y estar viviendo el presente, porque en definitiva es lo que te hace disfrutar de esta previa, de mañana el partido. Obvio que entiendo la importancia del partido, pero a mí entiendo esto como algo totalmente grupal y creo que lo pienso en función de eso, y me parece que mañana es una oportunidad para nosotros de primero seguir mejorando nuestro juego, que lo hemos hecho bien hasta ahora, pero el fútbol no tiene hoy y no tiene mañana. Lo que hemos hecho hasta ahora, si mañana perdemos, va a servir de poco, porque se van a acordar de lo que pasó mañana. Entonces tendremos que
que disfrutarlo, de llegar bien, con la cabeza limpia, con la cabeza con todas las tensiones que tiene un partido como estos, tratar de liberarlas y ser nosotros y jugar nuestro fútbol, que en definitiva es lo que nos llevó hasta este presente y que es lo que queremos que sea nuestro sostén para todo lo que viene, ¿no? Bueno, yo creo que sí son distintos tiempos, ¿no? Creo que hoy hemos demostrado que este Cruz Azul quiere lograr cosas, que como dice Lolo, se centra en el presente, que trabaja para ser mejor, que tiene la humildad de querer ser mejor, de reconocer momentos buenos, malos. Así que eso creo que de ahí parte un grupo, de ahí parte una unión, y eso es lo que hasta ahora nos ha hecho tener el buen presente que tenemos, así que el día de mañana no va a ser la excepción, ¿no? Que el grupo va a salir con esa hambre de querer seguir haciendo mejor las cosas, que como lo dije, espero el resultado nos acompañe, pero al final lo que queremos es que la afición se siente identificada con el equipo, con lo que el equipo muestra dentro del terreno de juego. Así que bueno, como le dije y lo vuelvo a repetir, espero que el resultado sea favorable y nosotros haremos todo desde nuestra parte para que el resultado sea ese. Gracias. Muchas gracias a todos. Tengan buena tarde.